7:34 de la mañana. Vamos a hablar con el historiador Marcelo Bullo, que ha lanzado junto a Guillermo Moreno en los últimos días el partido Principios y Valores, un partido que tiene la intención de posicionarse a nivel nacional y también aquí tiene su correlato en la provincia de Santa Fe, donde Marcelo Bullo, que es politólogo además, es su referente. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días. Bien, buenos días, muchas gracias. Bien, gracias, gracias por atendernos. ¿En qué estamos en la Argentina? No estamos en un momento bastante particular, en el medio de la pandemia, en el medio de la cuarentena. La vicepresidenta saca una carta de estas características, en medio de la cuarentena. ¿En qué estamos? Bueno, yo venía escuchando a usted atentamente, ¿no es cierto?, sobre la reflexión sobre el sistema presidencialista de Argentina. Y creo que es un enfoque, bajo mi punto de vista, desde el punto de vista político, no jurídico, por supuesto, equivocado. ¿Por qué digo que es un enfoque equivocado? No desde el punto de vista jurídico, donde por supuesto sus reflexiones son correctas, sino desde el punto de vista político internacional. Porque la Argentina no tiene un presidente. Argentina tiene un gerente. Es decir, el presidente de la Argentina, el presidente del directorio de este país que llamamos Argentina, está fuera de la Argentina. La Argentina hace muchos años que no tiene más presidente, tiene gerentes. Es como si uno le pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué tiene General Motors en la Argentina? Y tiene en Rosario un gerente, ¿no es cierto?, pero que responde a un directorio que está en Estados Unidos, en el caso Claro. de General Motors, por ejemplo, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Bueno, en la Argentina es lo mismo. La Argentina no tiene presidente, tiene gerentes que aceptan el poder internacional, que aceptan lo que le dice el poder internacional. Por eso es clarísimo que no estaba en la plataforma, ¿no es cierto?, de Macri, por ejemplo, cuando asumió la presidencia el tema del aborto y de repente él introduce el tema del aborto. ¿Por qué lo introduce? Bueno, lo introduce porque tiene una visita de Obama. Y Obama le dice, mirá, la línea del poder internacional al cual Obama representa, porque Obama es un representante del establishment internacional, del poder internacional, que en realidad es el poder que Alain Touraine llama y que Eric Toussaint llaman bancocracia, el gobierno de los bancos del mundo, si los grandes financistas del mundo. Le dice, vos tenés que sacar el tema del aborto. Y la insistencia del presidente de la nación en medio de una pandemia, cuando el país se está incendiando socialmente, donde la pobreza es galopante, donde el 60% de los niños está desnutrido, donde todos nuestros recursos económicos y toda nuestra fuerza espiritual y material debería concentrarse en tratar de evitar que el 60% de otros niños estén en la pobreza más absoluta. La Argentina, con todo respeto, lo digo, se está pareciendo al África, cuando nos estamos hundiendo en la miseria más absoluta que hemos conocido en la historia, él insiste con el tema del aborto, que no lo beneficia electoralmente. ¿Por qué lo hace? Bueno, lo hace porque recibe una orden, Claro. ¿verdad? Porque en realidad nuestro presidente no es un presidente. Nuestro presidente es un gerente del poder internacional. Y los gerentes no deciden. Los gerentes administran, los Claro. gerentes Sí, reciben órdenes. como si fuera una empresa. Ahora, si uno quiere, no es por defender a Alberto Fernández, pero él siempre dijo que estaba a favor del aborto, es más, fue una de sus promesas de campaña. En eso está siendo consecuente, si uno quiere. No, no está siendo consecuente, porque en la política, cuando uno es presidente de la nación, ¿no es cierto?, tiene que ser consecuente con las necesidades del pueblo, de la nación, Claro. sí, con las necesidades del bien común, con las urgencias. Uno no es consecuente, se entiende una idea que uno tiene abstracto, porque antes de las ideas que uno quiere poner están las necesidades del pueblo, ¿verdad? Sí, se entiende, la casa se está quemando, yo no discuto si dentro de la casa vamos a poner un sofá de color rosa o un sofá de color verde o un sofá de color celeste. Lo que cuando la casa se está quemando, se acabaron cualquier tipo de discusión, se convoca una gran unidad nacional para apagar el incendio. Después que se apaga el incendio, podemos discutir si el sofá va a ser de color rosa, verde o celeste. ¿Está? Que son mis ideas, las ideas del presidente. ¿Está? Pero cuando se está quemando la casa, no es cuestión de imponer mis ideas mientras la casa se está quemando. Hay que apagar el incendio. Porque la única verdad es la realidad. La realidad es lo que me determina que tengo que hacer, no mis ideas. Pero ellos, ¿está?, el señor Fernández, es un ideólogo. Va de la idea a la realidad
y no de la realidad de idea. Si quiere discutir sí. qué color tiene que tener el sofá mientras que la casa se está quemando. Y no, señor, no es el momento de discutir eso. Dentro de ese panorama que enuncias, con esta situación de gerencia que es el gobierno de Alberto Fernández, ¿gobierna Alberto Fernández o gobierna Cristina? Como, perdón, como no, digo, el gobierno de Macri también era un gerente. Era un gerente, digo, sí, pero específicamente lo de hoy. ¿Gobierna Fernández o gobierna Cristina? Porque hay como una cosa, bueno, así medio rara. Hay que decir una cosa que tiene que quedar en claro. Es decir, ¿quién puso a Fernández de presidente de la Nación? Lo puso la vicepresidenta. Sí. Es la primera vez en la historia que una vicepresidenta elige un presidente. Claro. Es decir, el error, se entiende, de llevar a la presidencia de la Nación a un hombre incapaz de ejercer la presidencia de la Nación, incapacitado políticamente para ejercer la presidencia de la Nación porque no tiene ningún atributo para hacerlo. Es decir, es un ideólogo, ¿está? Que trabajaba como operador político, ¿no? Que trabajaba como operador político, que visitaba la embajada norteamericana en el momento de la embajada norteamericana demócrata. Ese error de poner a ese hombre en la presidencia de la Nación tiene un nombre, ese nombre es Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Claro. Después, claro. Si es presidencialista o no, es decir, el error lo puso ella. Es decir, el error lo puso ella. Ella, claro, lo lleva a la presidencia de la Nación. La Argentina... No eligió a nadie, no hubo una elección interna, interna, fueron los afiliados a votar, ¿no? No, se reunieron los gobernadores y por consenso lo eligieron, no. Entonces tiene un nombre y apellido el error, ¿no? La Argentina está viendo horas difíciles, 41,8% dio la última medición del INDEC para la ciudad de Rosario, el lugar con más desempleados del país, más pobres del país. Sí. Algunos dicen que las estimaciones van a llegar al 50% a fin de año, cuando se sí. traduzca a la realidad todo esto que estamos viendo con la pandemia. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida para la Argentina? Ya no metemos más en la parte política partidaria, pero ¿cuál es la salida, si es que hay? No, salida hay siempre. Lo que no se puede hacer es demagogia, es decir, nosotros vamos a necesitar un grandísimo esfuerzo, muchos años de esfuerzo para poder salir de esta situación. Entonces no hay que hacer ningún tipo de demagogia. Salida hay, ¿no es cierto? Y pasa por poner a producir la Argentina más allá de lo que producimos, ¿no es cierto?, que es la cuestión agrícola basada en la soja, poner a producir la Argentina industrial, ¿está? Y destinar el presupuesto de la Nación a ese tipo de cosas y no a la ideología. Y si la Argentina se ha parado completamente... Está bien, ahora, Marcelo, uno habla... No cuando... es... Sí, digo, pero Perdóname. Si la Argentina se ha parado completamente, no es, se entiende, una cuestión mágica. La Argentina se ha parado completamente. Si bien venía una etapa recesiva, se ha parado completamente en su producción y estamos ante la crisis más gigantesca que conoce la historia, porque el presidente de la Nación no entendió que entre la cuarentena irracionalmente irrestricta y la negación de la cuarentena había un justo medio. Entonces no entendió que entre la cuarentena absoluta irrestricta irracional y la negación irracional de la cuarentena había un justo medio que permitiría a la Argentina producir. Ahora, ¿está? uno habla con y los... Y como no entendió esto, paralizó el país, claro. ¿Está? Y sobre una crisis preexistente lo hundió en la más absoluta, se entiende, catástrofe de la historia. Pero esta es una decisión política. Uh-huh. Él decidió políticamente esto, paralizar la Argentina, paralizarla de forma completa. La economía. Ahora, no todo el mundo se entiende esta situación, le perjudica, no nos engañemos. Porque si uno dice, es una situación de catástrofe, la gente se está muriendo de hambre y todo el mundo se le ha perjudicado. De ninguna manera. Hay poderes que de esta situación salen muy beneficiados, que son los que compran. Las empresas, nuestras empresas, que la van a comprar a precio de nada, ¿está? Y los que compran materias primas por adelantado a precio de nada. Es decir, que hay poderes económicos que se benefician y mucho de esta situación. Ahora, uno habla con... Hay que explicárselo a la gente esto. Claro, sí, sí. Porque esos poderes son los que sostienen al presidente. Ahora, uno habla con los empresarios... No es que todo el mundo se hunde en esta situación. Hay vivos que se están beneficiando. Sí, sí.
Queda claro el panorama. Ahora, uno habla con los empresarios y pymes, digamos, medianos empresarios, y te dicen, a ver, el modelo de la Argentina industrial, que todos añoramos, de la época de Perón, no época de Frondizi, si uno quiere, murió. Hoy es imposible, no es viable la Argentina, porque los costos son altos, porque no tenemos mano de obra más barata, hablando mal y pronto, por el poder de los sindicatos, no tenemos escala. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Orientar el país hacia lo que requiere el mundo de la Argentina, que son alimentos. Esta es la visión de ellos, ¿no? Y algún desarrollo tecnológico industrial, pero en base al agro. En base al agro y mucha presencia del sector terciario, sector servicios. ¿Qué decís vos frente a esto? Bueno, que como todo razonamiento tiene un contenido de verdad y un contenido de error, ¿eh? Porque es un razonamiento muy, muy simplista, ¿está? Muy simplista. Vamos por parte cucharada. Si hoy analizamos los salarios de Argentina son los más bajos de América Latina. ¿Está? Un obrero de Argentina gana menos que un obrero de Ecuador. Y la próxima devaluación, que es inminente, va a pulverizar los salarios, que no se van a recuperar por muchísimos años, a pesar de que haya ascendiendo aumentos salariales. Claro. Así que el primer argumento es absolutamente falso y simplista. Como es simplista, se entiende, hay que orientar a los servicios. Hemos visto que los servicios, como se había orientado en Estados Unidos mismo, provocó la desindustrialización completa de Estados Unidos. El 30% de pobres en Estados Unidos que da origen al gobierno de Trump. Entonces, ¿cuál es la solución en este marco? La solución en este marco es una solución estratégica, no táctica. ¿Está? Usted discúlpeme, no. Los medios de comunicación, naturalmente, yo he trabajado también ahí, uno tiende a preguntar el día a día, pero con el día a día no se puede ver el bosque ni se puede ver lo que hay después del bosque. Y si solo un plan estratégico nos puede hacer salir de esta situación. Hay que salir de la coyuntura. ¿En qué consiste ese plan estratégico? Bueno, siempre partiendo de la realidad. La realidad indica efectivamente que para un modelo industrial clásico al estilo de 1945 o al estilo de 1960 y pico con Frondizi, la Argentina tiene un problema. ¿Cuál es? Es que somos pocos. No tenemos escala de producción. ¿Quiere decir esto entonces que hay que abandonar, se entiende, el proyecto industrial? No. Quiere decir que hay que elaborar inteligentemente un proyecto industrial nuevo en aquellas áreas donde no se requiera escala de producción. Ahora bien, ¿quiere decir esto que entonces la única alternativa es la alternativa, se entiende, de ser un productor primario? No. Claro. Y menos en las condiciones actuales. ¿Por qué? Pero sí. Hay que ser productor primario, pero distinto. ¿Qué quiere decir esto? La Argentina ha basado, a partir de 1990, donde el actual ministro de Relaciones Exteriores, por órdenes extranjeras, introduce en Argentina una agricultura industrial tóxica, que es, ya lo sabemos hoy, no lo sabíamos en esa época, una agricultura industrial de la muerte, porque está enfermando a nuestros chacareros de cáncer, a sus hijos de cáncer, y va a enfermar a sus nietos de cáncer, introduce una agricultura que si bien nos dio una posibilidad de obtener ganancia en el mediano plazo estratégico, nos conduce al fracaso en el largo plazo. ¿Por qué? Porque esa agricultura es la agricultura del pasado. Las clases medias europeas, las clases medias norteamericanas e incluso las clases medias chinas, que van a ser dentro de pocos 200 millones, van a requerir otro tipo de alimentos. ¿Qué alimentos? Alimentos sanos. Alimentos, se entiende, que podemos llamar, se entiende, ecológicos, biológicos, o como uno quisiese llamarlo, ¿está? Sí. Pero alimentos sanos. Y el único país en el mundo en condiciones de producir en escala y baratos alimentos sanos, no basados en agrotóxicos, es la Argentina. Entonces nosotros tenemos que pasar de un modelo de agricultura industrial tóxica a un modelo de agricultura industrial saludable. Ese modelo de agricultura industrial saludable, no en el corto plazo, repito, porque no hay salvación en el corto plazo, ¿está? En el mediano plazo, ¿está? Nos va a convertir, ¿te das cuenta?, en exportadores de materias primas que van a valer fortunas en el mundo. Y con esas divisas que vamos a obtener, deberíamos enfocarla en la educación,
como hizo Finlandia, que no tiene mercado interno, hasta que no tiene mercado interno, hacia la industria de la tecnología de punta, que no requiere una escala de producción interna, sino hacia afuera, pero que requiere un gran, se entiende, un gran aporte de dinero en educación, que la vamos a sacar de esa nueva agricultura. Entonces, vamos a combinar ser el mayor productor, ¿no es cierto?, el mayor productor de comida orgánica del mundo y de la mejor calidad del mundo con una producción industrial de tecnología de punta. Claro, sí. Pero atención, cuando digo tecnología de punta, no se crean que yo estoy hablando simplemente de hacer cosas materiales, porque la industria hoy no es solo hacer cosas materiales. La industria, por ejemplo, también la industria del cine, la industria de la televisión, la industria de producción, se entiende, de contenido, que nosotros ahí tenemos un mercado de 500 millones de hispanoparlantes y para el cual tenemos condiciones culturales y condiciones de nuestra población fantásticas. Sí, sí, queda claro el concepto. Se nos termina el tiempo, pero estás en Principios y Valores, el partido de Guillermo Moreno. ¿Vas a ser candidato aquí en la provincia de Santa Fe? Bueno, eso no lo sabemos. Eso lo decidirá el partido después. Eso lo fundamental primero es clarificar, se entiende, cuál debe ser el horizonte estratégico de la Argentina y el horizonte estratégico de la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe, aunque ninguno de estos sabios que ha gobernado la provincia, que se han llamado peronistas y en realidad no lo son, ¿verdad? Porque no hubo gobierno peronista, salvo uno. Perotti, no lo hubo, hubo Perotti gobiernos es de... Perotti es peronista. No, Perotti no fue nunca peronista. No es peronista. Perotti es un liberal. Claro. Como era un liberal, se entiende, a Reutemann. Reutemann nunca fue peronista. Ellos usufructan de la estructura peronista para llegar al poder. Claro. ¿No? El Santa Fe pasó de tener gobiernos, se entiende, de agentes de la Marina, de cooperativas, se entiende, mafiosas, está a liberal, con la excepción de una sola persona que podemos llamar sí peronista. El resto está ha sido siempre gente que ha usufructuado de la situación del partido para llegar al poder. Entonces Santa Fe necesita un esquema de producción estratégico, ¿está? Que tiene distintas pautas. La primera de ellas tiene que ser repotenciar, modernizar el polo petroquímico de Santa Fe. Ese polo petroquímico está caduco, pero no por caduco debe ser abandonado, sino que hay que repotenciarlo, ¿está? Porque en la repotenciación y modernización del polo petroquímico de Santa Fe se encuentra la posibilidad de la reindustrialización de Santa Fe. Claro. Porque sin industria no hay trabajo, y sin trabajo no hay democracia. La democracia sin trabajo se convierte en una farsa. Sí, una cuestión meramente legal. Te agradecemos el contacto, Marcelo, en esta mañana. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias, adiós.